Aquí dice, un docente tiene como propósito que sus estudiantes determinen el término enésimo de una secuencia numérica. Para ello les propuso la siguiente tarea. Determine el enésimo término de la secuencia, que es 3, 7, 11 y 15. Y ahí siguen esos términos con esa misma secuencia, ese mismo patrón, ¿verdad? Luego un estudiante presentó la siguiente resolución. Pues, ¿qué hizo el estudiante? Hizo lo siguiente. Dijo que el primer término, o sea, asumiendo que el primer término es 3, dijo que 3 más 3 más 0 más 1 por 3. Él lo que hizo fue como colocar eso en la fórmula de la progresión aritmética, ¿verdad? Prácticamente fue eso lo que hizo. Entonces, viendo esa secuencia, él dijo que el enésimo término es n más 1 por 3 más n es igual a 4n más 3. Que si nosotros decimos que cuando n es el primer término, decimos 4 por 1 son 4, más 3 son 7, y 7 no es el primer término, sino 3, ¿verdad? Entonces, él tiene un error. Vamos a ver. Lo primero es ver cuál es el error que él tiene. Por ejemplo, aquí nosotros podemos decir que la diferencia de cada uno de esos términos va a ser, un ejemplo, 15 menos 11 son 4, ¿verdad? 11 menos 7 son 4 y 7 menos 3 son 4. O sea, D es igual a 4. Esa es la diferencia. Y por el comportamiento que tiene, es una progresión aritmética, ¿verdad? Entonces la fórmula de una progresión aritmética es a sub n igual a a sub 1 por n menos 1, ¿verdad? Más n menos 1 por d, pero más n menos 1, profe. A su 1 más n menos 1. Más aquí, ¿verdad? Sí, Ahí. sí. Sí, gracias. Por d. Entonces, ya con eso él puede encontrar el término enésimo de esa sucesión, porque él tiene el término a sub n, vamos a decir el término enésimo, a sub n va a ser igual a a sub 1, que se lo dan ya, que él sabe que es 3, va a ser 3, ¿verdad? Más n, que yo no conozco, que es el término enésimo, menos 1, y eso lo multiplico por la diferencia que acabamos de decir que es 4. Entonces yo puedo encontrar ya el término enésimo de esa sucesión y voy a ver que es muy diferente al resultado que le dio al estudiante. Va a ser 3 4N menos 1. más 4 menos 1, ¿verdad? 4n menos 4, perdón, ahí. Y aquí entonces ya me va a quedar eso como a sub n igual, si yo aquí digo, me va a quedar 4n. Menos 1, ¿verdad? 4n menos 1 es el término enésimo de esa sucesión. ¿Qué sucede aquí? Vamos a ver lo siguiente. Dice aquí, el docente busca retroalimentar la situación al estudiante para que reflexione sobre el error en el que incurrió al expresar el término enésimo. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para corregir, para conseguir este propósito, ¿verdad? Ya nosotros vimos en qué el estudiante falló, que fue que no encontró bien la fórmula del término enésimo. Vamos a ver aquí las opciones o las recomendaciones pedagógicas. Dice preguntar, ¿cuál es el patrón de las secuencias? ¿Cuál será el valor del séptimo término, el octavo y el noveno término? Luego decirle que en la expresión que representa el término enésimo, n corresponde a la posición del término. Yo creo que esa acción no es adecuada porque nosotros acabamos de ver que el estudiante tiene un error al calcular los términos. Por ejemplo, aquí él asumió que el 0 es una posición. ¿Me entiende? Él asumió que cero prácticamente es una posición, por eso tuvo el error. En lugar de empezar del primer término, empezó el término cero. Y el término cero no está ahí. Entonces aquí dice preguntar si la expresión correcta para representar el término enésimo fuera 4 menos 1, 4n menos 1, ¿qué valores le corresponderían
a los primeros términos, luego pedirle que revise las operaciones que realizó para obtener el valor del término. Fíjense que el profesor aquí le propone la opción correcta, ¿verdad? Pero es una opción que se la da el profesor, no una opción que el estudiante determina. Por eso yo no la considero una acción pedagógica pertinente en este caso, porque el propósito es corregir el error. Entonces, si yo corrijo el error diciéndole la respuesta correcta al estudiante, yo no estoy haciendo nada. Simplemente le estoy dando los valores, resuelve. Y él tiene que caer él mismo en por qué él falló. Porque, ok, yo le doy esa, pero cuando yo le pongo otro ejercicio, él me va a asumir de nuevo el cero como primer elemento. ¿Verdad que sí? O sea, yo no estoy corrigiendo el error en sí. Ese patrón que sigue el estudiante a resolver ese tipo de ejercicio, yo no lo estoy corrigiendo con decirle: prueba con esta fórmula a ver qué te da. Aquí dice la opción C, que es la correcta para mí. Dice preguntar. Para ti también. Sí, dice preguntar qué representa n en el término enésimo encontrado. Si reemplazamos n por la posición de un término, el valor que se obtiene coincide con dicho término. Como ya le encontró supuestamente el término enésimo en esta expresión, entonces ok. Si yo le digo, mira, el primer término es 3, ¿verdad? El primer término es 3, lo vemos aquí. Vamos a reemplazar cuando n es igual a 1, a ver si no da 3. Y el estudiante va a ver que no le da 3. Porque cuando él diga 4 por 3 son 12, más 3 son tanto, son 15. Ey, pero no me da el primer término, ¿verdad que no? Entonces, ahí el estudiante puede reflexionar sobre el error que ha cometido. Porque tiene una secuencia. Y dice aquí, el valor que se obtiene coincide con dicho término. El estudiante va a ver que no. ¿Qué relación habrá entre n y la posición de cada término? Ahí el estudiante puede reflexionar y decir la relación que hay. Luego preguntarle si se debe realizar alguna modificación al término enésimo que él encontró. Y claro está, se le debe realizar algunas modificaciones. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros?